En Europa conociste una muchachita llamada Mari Carmen, con la cual te casaste. ¿Cuántos años tenía ella cuando tú la conociste? 16 años. ¿Sabes quién me la presentó? Camilo. ¿Puedo hacerme una idea? Camilo VI. ¿Qué era Camilo su novio? Camilo VI fue novio de ella de muchachito, pero él no era Camilo VI en esa época. Ajá. Era Camilo Blanes, el cantante de Los Botines, que fue el que me recibió a mí cuando recién llegamos en barco a Barcelona y al día siguiente viajamos por tren a Madrid. En todo caso, como no sabíamos cómo movernos, él era el anfitrión, él venía a buscarnos al apartamento, nos llevaba a conocer Madrid y un día le dijimos, mira, no conocemos ninguna muchacha, ¿por qué no nos presentas a alguien? Y organizó una salida de tarde para irnos a una, lo que llamaban salas de juventud. Eran unas salas que los muchachos salían de sus trabajos o de sus colegios, universidades, a las 6:30 de la tarde y se iban a esas salas en donde eran sótanos muy okay. grandes, donde habían 4 o 5 mil personas y los grupos de rock tocaban desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Entonces organizó un grupo de amigas de él y le dijo, vengan para que conozcan un grupo venezolano que se llama Los Impala. Vinieron varias muchachas a salir con nosotros y entre otras estaba Mari Carmen, que luego fue mi esposa. Cuando la viste, ¿te gustó? ¿Dijiste voy por ella? Me quedé loco. Me voy a casar. ¿Cómo era Mari Carmen? No, mentira, no dije que me iba a casar, pero eran bellas, era muchacha bella. De hecho, todos los muchachos del grupo se fijaron fue en ella, porque era de todas las muchachas, era la más bonita. Y como decimos en criollo, tú te la levantaste. Tuve esa suerte, siendo el más feo de todos. Pero te casas allí un 28 de diciembre, eso es lo que llamarían una feliz Navidad, ¿no? Pasaste. Sí, de hecho, al día siguiente nos íbamos a cantar el fin de año, el 31 de diciembre, uh-huh. en un pueblo llamado Bayona. Terminamos de tocar y salimos a recorrer el castillo para ver cómo era. Y nos hemos asomado y hemos visto una luna. Ver una luna de ese tamaño, con aquel color, y ver el pueblo abajo y el mar lleno de plancton que brillaba. Y además enamorado, recién casado con Mari Carmen, quien se instaló en tu vida durante un par de décadas, poco más, me decías, veintitantos. Ella y yo, años. Casados, sí, 26, 27 años estuvimos casados. Y sé que es algo de lo que no te gusta hablar, pero no hubo hijos fruto de esa relación. No hubo. Y es muy fácil preguntarse por qué, si fue un matrimonio feliz durante 20 largos años. Porque cometimos errores de juventud, de los cuales luego te lamentas, y esos errores te enseñan a madurar un poco también, ¿no? Cometimos muchos errores, hicimos cosas que no debíamos haber hecho. ¿Eh? ¿Vicios? ¿Excesos? No, vicios no. No, no. Errores de pareja. No claro. lo quiero contar. Pero no, llegó un momento en que todo salió tan mal que no pudimos tener hijos. Ella no podía tener hijos y no lo tuvimos. No tuvimos, pero tuvimos muchos años casados. Ella quedó estéril. Sí, y... ¿cómo te digo? Mari Carmen fue una esposa extraordinaria. Extraordinaria por el hecho de soportarme. También fue mucho lo que me aguantó, fue mucho lo que soportó. Porque no era fiel. No, porque, ¿cómo te explico? Ella le tocó vivir conmigo la etapa en que yo empecé a ser muy famoso. Y yo le decía, no, vente conmigo. A todas partes donde yo vaya, vente conmigo. Y ella empezó a sentir como una especie de alejamiento del medio en que yo me movía, de la farándula, que se llamaría así. Y eso fue, en mi opinión, un error, porque me permitió ver a otras mujeres, que se me acercaran otras mujeres, que pudiéramos tener amores con otras mujeres, y eso fue dañando todo lo demás. ¿Fue así como conociste a Lilian, la madre de tu único hijo? Así fue, sin duda, sin duda. Todos los años Mari Carmen iba a España a visitar a su madre, que estaba viva y estaba, no sé bien día, pero en aquellos momentos ella iba anualmente a pasar los veranos allá con su mamá y yo me quedaba solo. Y en una de esas conocí a Lilia y
si yo pudiera decirte que yo tenía un modelo de mujer que fuera mi locura sexual, esa mujer era Lilia. Sería bueno hablar con muchos hombres y decirles, ustedes tienen un estereotipo. Ajá. Yo tenía un estereotipo. ¿Y era ella? Era ella. ¿Y cuando la encontraste, qué pasó en tu matrimonio? Bueno, se terminó. Ella logró terminar. Ella logró destruir la parte sexual de nuestro matrimonio. Eso fue lo primero que me noté terriblemente, que me pareció terrible. Darme cuenta que ya no deseaba a mi esposa y la deseaba locamente a ella. Por ahí empezó la vorágine de esa locura. Pero dicen que los hombres no se divorcian, que no son ustedes quienes toman la decisión. Fue Mari Carmen quien te dijo, esto se terminó. ¿Quién dice eso? Algunas mujeres y hombres. Pues yo te diría que nosotros llegamos al acuerdo de divorciarnos después de muchos años que estuvimos viviendo sin tener una relación de marido y mujer. Ella soportó muchísimo, hasta que llegó un momento en que conocí a otra mujer, que esa mujer sí me produjo la sensación de decir, caray, yo quiero pasar el resto de mi vida con esta mujer. Seguro que tenía lo que encontraste en las dos primeras, pero en una sola. Exactamente. Y esa fue nena. Y esa fue la nena Marte, que hoy en día mi esposa, que tiene conmigo, la conocí en el año 80 y estamos en el 2016, imagínense ustedes toda la cantidad de años que tenemos juntos y casados, no sé exactamente cuánto tiempo tenemos, pero muy bien casados. Creo que también hay que pensar en la edad que uno tiene cuando suceden las cosas. Cuando yo conocí a Mari Carmen, tenía 20 años. Cuando conocí a Lilia, tenía 30 y tantos años, ya era un hombre. ¿Por qué no te casaste con ella, con Lilia? Porque no, porque yo estuve más enamorado de la, del sexo. ¿Que de la mujer? No sé si ponerlo de esa manera. Es decir, ella era mi sueño sexual. Ella lo encarnó. Pero no, yo no sabría cómo explicarte que no la veía como mi pareja para toda la vida. La compatibilidad no estaba en el matrimonio. Hasta que pasaron los años y conocí a la nena. Y te voy a decir algo más. Cuando yo la conocí a la nena en un restaurante donde la cité, que un amigo mío la trajo, que era un jefe de prensa que yo tenía en esa época. Y cuando yo la vi entrar por la puerta, esto lo confieso así con todas las de la ley, yo dije, esta mujer va a ser mi mujer para toda la vida. Dijiste, la tercera es la vencida, ¿verdad? Yo no dije eso. Yo dije, va a ser mi mujer para toda la vida y hasta el momento lo hemos cumplido. Y ya me vas a contar esa historia y sobre todo me da curiosidad saber quién era el que quería besar a quién, porque los dos como que se echan la culpa, pero eso... Bueno, ella intentó besarme a mí, pero yo no se lo permití. No te creo, me lo cuentas después del corte. Tranquila, nena, que yo voy a reivindicarte en esta entrevista. Rudy Márquez en Íntimo es nuestra etiqueta esta noche. Vamos a la pausa y después continuamos con más. Cuando yo supe del niño, que el primero que me dijo fue Trino Mora, me dijo, tienes un hijo por ahí igualito a ti, porque él lo llegó a ver.